Hola. Hola, buenos días a todos, a todes, a todas. Vamos a empezar ya. Hemos intentado que entrara el mayor número de personas. Así que disculparnos porque estas cosas suelen ocurrir en la organización. Antes de incluso empezar a introducir el tema que nos trae aquí hoy, quiero de una manera específica y general pedir disculpas a una persona que falta en esta mesa. Y lamentándolo mucho, Safia no ha podido estar hoy con nosotras, que era una componente de nuestra mesa, pese a que siempre en un evento como estas magnitudes, la organización suele haber siempre problemas que no se pueden evitar. Tengo el deber de ser sincera y de ser transparente, sobre todo por las personas que han venido a esta mesa para escucharla y que no van a disfrutar de su presencia. Pero el marco de la organización contempla cubrir este acompañamiento y es algo que nos ha devastado porque no hemos podido hacerlo. Venía con su bebé y con su compañero para que cuidara del bebé mientras ella estaba en la mesa. Es un aprendizaje y una lucha constante el tema de la conciliación y estamos todavía en ese camino. Quiero que se mueva, que no se caiga, pero no ha podido estar aquí y lo lamentamos muchísimo. Y decir que, bueno, felicitar también y agradecer a quienes trabajan con tanta dedicación para que estas cuestiones funcionen y que el espacio sea posible. Agradecer a trabajadores de la facultad, a intérpretes, a gente del ministerio que se han dejado la piel para que esto sea posible a pesar de los fallos como humanos que solemos cometer. Muchas gracias por esta parte y ya empiezo. Pues es un placer, es un verdadero placer estar aquí con todas vosotras, con todas las personas que me acompañan y las que están aquí en el encuentro, porque veo que interesa mucho en los temas del antirracismo, interesa muchísimo las migraciones y también interesa, como no, el feminismo, que es, digamos, la base por la que vamos a desarrollar el debate que tendremos aquí presente. Lo que queremos hablar hoy no es otra cosa que introducir el antirracismo en la lucha feminista desde distintos ámbitos, porque ya va haciendo falta abordándolo más allá de las múltiples realidades que vivimos y que nos interseccionan, en las que nos vemos sumergidas, yendo mucho más allá que nombrarnos, porque nombrar lo hemos hecho ya y ya está claro. Y en ese camino de reflexión y de recogida de muchas luchas que nos anteceden, no podemos pasar por alto las luchas de compañeras gitanas, asiáticas, musulmanas y todas las mujeres afrodescendientes y que nos han acompañado siempre en estas luchas. Los movimientos feministas y antirracistas pusieron en el centro el debate y la crítica a la agenda y a la agencia política como los factores de raza, etnicidad, género, sexualidad están íntimamente relacionadas y no podemos cambiar esa realidad. Una interseccionalidad que sigue siendo utilidad hoy en día en todos los movimientos feministas, pues como mujeres negras, gitanas, latinas, árabes, disidentes, sabemos del riesgo que implica para nosotras que las agendas emancipatorias de las mujeres no contengan esa realidad de la emancipación de las mujeres. En este momento es además imprescindible atender a la lucha antirracista dentro de los medios de acción de la agenda feminista, tanto a nivel local como a nivel global, ya que de forma cada vez más acuciante, la ultraderecha, como todas sabemos, no deja de coger impulso por todas las partes del mundo e incitar a la población con discursos racistas y xenófobos. No quiero entretenerme demasiado en esta pequeña introducción,
porque creo que lo que queremos es escuchar a las compañeras superpotentes que nos están acompañando, personas que están totalmente volcadas con el antirracismo y con el feminismo, y también poder interactuar, desde luego, cuando se acabe, con los asistentes al final de este encuentro para que vayan haciendo sus preguntas en unas hojas que les van a pasar y que puedan dirigirse a cualquiera de los componentes de la mesa. Así que voy a empezar a resumir brevemente la biografía de cada una de nuestras compañeras. En primer lugar, nos acompaña Erika Ñanco. Erika. Erika fue vocera de la Asamblea de Mujeres de Ungulumapu, que no sé si lo digo bien, desde el 2018 al 2019, espacio que levanta la voz de las mujeres mapuche y rurales dentro de los territorios. Candidata a la Convención Constituyente en el año 21, no alcanzó su escaño. Sin embargo, luego se postuló como candidata a diputada por el Distrito 23 de la Araucanía. Diputada que logró ser elegida como primera parlamentaria y mapuche de su región. Ha sido defensora de los derechos de las mujeres, en especial de las mujeres indígenas en concreto, para ampliar la participación política de niñas y mujeres en sectores rurales. Paso ahora a presentar a Tamara Clavería. Tamara es la actual presidenta de la Asociación de Mujeres de Euskadi, AMUJE. Tiene como objetivo defender y promover los derechos y el desarrollo integral del pueblo gitano y, en general y particular, se encarga de la promoción y el empoderamiento de las mujeres gitanas en Euskadi. Es graduada en integración social y, tras realizar varios cursos relacionados con la materia, actualmente está estudiando trabajo social en la Universidad Nacional a distancia. Lleva nada más y nada menos que 20 años militando por los derechos de las mujeres gitanas desde el feminismo de barrio. Pues seguimos con Mónica Benicio. Pues Mónica es activista de derechos humanos y activista LGTBI+, nacida y criada en la favela de Maré, en Río de Janeiro, en Brasil. Es licenciada en arquitectura urbana por la Pública de Río, donde también obtuvo un máster de arquitectura en el área de violencia de derecho a la ciudad, y actualmente es concejala de Río de Janeiro y ha basado sus estudios y sus actividades en la promoción y la defensa de los derechos de la mujer en el debate urbanístico, en especial atención a la inclusión social. Desde la ejecución de su compañera Marielle Franco el 14 de marzo de 2018, se ha dedicado incansablemente a la lucha por la justicia del bárbaro crimen que sufrió, convirtiéndose en un referente internacional en la defensa de los derechos humanos.
Gabriela Weiner es escritora y periodista peruana, residente en Madrid durante muchos años, y ha publicado... Ha publicado los libros de Sexografías, Nueve Lunas, Llamada Perdida, Dicen de mí y el libro de poemas Ejercicios para el Endurecimiento del Espíritu. Sus textos han aparecido en antologías nacionales e internacionales y han sido traducidos a varios idiomas. Fue redactora jefa de la revista Marie Claire en España y columnista del The New York Times en español. Hoy escribe en la columna del diario.es, Premio Nacional de Periodista en su país, en un reportaje de investigación sobre violencia de género, y es creadora de varias performances y recientemente escribió y protagonizó la obra de teatro Qué locura enamorarme yo de ti. Dirigida por María Altaus, siempre que puede se hace activismo junto a los movimientos antirracistas en Madrid. En su última novela, Huaco Retrato aborda procesos de descolonización relacionadas con la memoria, el cuerpo y la identidad. Pues inmediatamente vamos a pasar a la parte de las preguntas en el mismo orden que he presentado a nuestras ponentes. Nos gustaría comenzar dialogando con la diputada mapuche de la República de Chile, que es un honor tenerte aquí en esta mesa con nosotras, y queríamos plantear que la resistencia del pueblo mapuche es una lucha honda y larga en el tiempo. Y es para esta mesa introducir esa perspectiva de los feminismos nos parece fundamental para el reconocimiento, la visibilización, la diversidad y la construcción colectiva de la acción social y política, viniendo de una lucha absolutamente milenaria en el territorio, como bien sabemos. Quería preguntarte... ¿Cómo se lleva a cabo el feminismo en las comunidades mapuches, en primer lugar? En segundo lugar, ¿qué enseñanzas nos pueden dejar? En tercer lugar, y dado que, al igual que muchas de nosotras, has dado un paso hacia las instituciones, quería precisamente preguntarte cómo ha sido esa decisión, por una parte, y por otra, cómo se está dando la experiencia institucional en tu caso. Adelante. Muchas gracias, compañera. Marmar Pulamien, Compu Wenuy, Famule Pantufa. Quería presentarme primero quién soy yo, ya me presentaron, pero también quería contarles un poco sobre mi historia, de dónde vengo. Vengo del sur de Chile, casi del sur del mundo, no tan al sur, pero igual es parte del sur, considerando este continente. Y desde los territorios en los cuales he pertenecido, que es principalmente sectores rurales, vengo del campo, vengo de una comunidad mapuche, es muy complejo abordar el feminismo como feminismo. Es difícil, porque aún existe mucho machismo. Y desde nuestras comunidades siempre se ha tratado de entablar como la visión un poco más holística de cómo funcionamos entre compañeros, compañeras, compañeres, en decir que desde nuestra cosmovisión existe un cierto equilibrio, un equilibrio de las fuerzas, arriba y abajo, donde derecha e izquierda, donde hombre, mujer, todo eso forma parte del equilibrio de la cosmovisión que nosotros tenemos. Pero ese equilibrio se ve roto cuando una de las fuerzas se superpone hacia la otra, y eso es lo que hoy día sucede. Hablar de feminismo en las comunidades mapuche no es común,
Y no es fácil tampoco abordarlo, porque también existe mucha resistencia de parte de las mismas comunidades, porque se entiende como una ideología extranjera que viene justamente desde las clases más altas de la sociedad. No sé si eso sucederá acá también, quizás acá está mucho más permeado, pero desde allá también hay mucha resistencia, porque así como han permeado distintas ideologías que son del extranjero, también hay un poco de resistencia hacia hablar del feminismo. Pero que no exista mucho el concepto de feminismo mapuche, el concepto de feminismo desde las mujeres mapuches, no significa que no hayamos mujeres feministas que seamos mapuches. O mujeres que desde nuestras comunidades tratamos de instalar esto como una práctica de vida cotidiana, para poder entender que la violencia no solamente está presente en nuestras comunidades, sino en todo el mundo. Y eso lo podemos demostrar justamente acá, donde habemos muchas personas de distintas procedencias que entendemos que la violencia no se debe avalar en ninguna de sus formas. Y es ahí donde hemos ido levantando con distintas compañeras, mujeres, la Mien, como le llamamos nosotras, la necesidad de estar con una percepción de igualdad de derechos. Y en esa igualdad de derechos no solamente hablamos de la violencia física, la violencia doméstica o la violencia psicológica, sino también de una violencia estructural que muchas veces nos afecta mucho más a nosotras cuando venimos de comunidades o de sectores empobrecidos o de sectores desplazados de la sociedad. Con esto quiero decir, en Chile no tenemos representación política, por ejemplo, de mujeres que provengamos de sectores marginados. Soy una de las dos diputadas mapuche que estamos hoy día con un escaño en el Congreso sin tener escaños reservados para pueblos originarios, por ejemplo. Nuestro Congreso, la Cámara de Diputados, está compuesta por 155 personas. Y de esas 155 personas, solo habemos dos mujeres mapuche. Una es de una región, dos regiones más al sur de la mía, y yo, que soy la primera de la región más icónica de Chile, donde justamente se habla, que se llama la región de la Araucanía por tener alta población mapuche, o araucanos, como nos pusieron, discúlpenme, los españoles. Y es que estas violencias estructurales no solamente se reflejan, insisto, en los conceptos que ya hablé antes, sino también en las violencias que se ejercen dentro del mismo territorio. La lucha de las mujeres mapuche, que se ha llevado, no hablando necesariamente de feminismo, es una lucha de mujeres que se da en torno a una necesidad de poder visibilizar la realidad que tenemos en nuestros territorios. Hoy día, en nuestras comunidades falta agua. Esta agua que ven acá, embotellada, que podemos adquirir tan fácilmente en cualquier lugar como negocio, en las comunidades mapuche falta. Y falta porque hay empresas que se instalan para generar recursos económicos que son importantes para el país, pero que a la vez van degradando y van dañando mucho la tierra, van dañando mucho el suelo, van dañando mucho a las mismas comunidades, porque eso también genera más violencia, porque genera más desigualdad. ¿Y quiénes son las que sacan la cara para poder sacar a sus comunidades adelante? Son justamente las mujeres mapuches, las mujeres rurales, las mujeres que cuidan sus semillas, las mujeres que perseveran en la lucha contra el capitalismo, en la lucha contra el sistema que hoy día nos impone y que nos dice y que nos obliga a pensar que nosotras, por ser mujeres indígenas, tenemos que estar en un eslabón mucho más abajo que cualquier otra mujer de otra clase social o de otro espacio que tiene muchos más privilegios. Hoy día quiero comentar también sobre las preguntas que me hablaba Rita. ¿Qué enseñanza o qué enseñanza nos pueden dejar estas mujeres? Más allá de hablar o no del concepto de feminismo, es la enseñanza de que la lucha por la vida siempre hay que darla y que se da en todos los espacios. Y esa lucha por la vida no necesariamente es esa lucha antiaborto, como quieren llamarle algunas, sino una lucha por la vida de nuestro medio ambiente, de nuestros espacios comunes, una lucha por nuestra propia vida, por nuestra sobrevivencia, y una lucha por una vida digna,
una vida digna, porque no es lo mismo vivir a vivir dignamente. Si no tenemos agua, si no tenemos parte de nuestros recursos principales para la vida, entonces no es una vida digna. Y no queremos vivir así. Queremos acabar con esas desigualdades y para eso hay que seguir luchando. Y mientras veamos desigualdades, la lucha va a seguir continuando. Y eso yo creo que son procesos de muchos años, que quizás nosotros ni siquiera vamos a poder ver. Pero lo importante es lo que podemos ir sembrando. Y de esta siembra que vamos dando, es que surge también esta necesidad de dar un paso hacia lo institucional. Desde mi visión o mi perspectiva, muchas veces cuando era más joven, pensaba que las instituciones estaban todas cooptadas por el poder económico imperante y que a raíz de eso no se podían generar grandes cambios. Hoy día en Chile estamos viviendo cambios. Tenemos un gobierno que se ha preocupado realmente de poder entregar las garantías necesarias a las personas que venimos de espacios distintos o de los sectores marginados. Eso es parte de lo que se puede realizar dentro de las instituciones y por eso se necesita que hayamos muchas más personas que podamos integrarnos de estas instituciones para poder generar cambios. No digo que la lucha de afuera no sirva para nada, todo lo contrario. Ha sido la lucha en las calles, ha sido la lucha que hemos tenido durante tantos años, no solamente desde el feminismo, sino desde lo ecosocial, desde la lucha de los obreros, de las obreras, de todas las luchas que hemos vivido a lo largo de la historia, han sido justamente esas las que han marcado diferencias en torno a cómo hoy día nos podemos posicionar frente a la igualdad de derechos. Y eso se va canalizando también junto con las instituciones y ahí es donde surge esta necesidad. Si queremos tener más cambios, si queremos llegar a acceder a más derechos, entonces necesitamos colapsar estas instituciones, meternos dentro de ellas y hacerlas parte nuestra, porque si no, estamos dejando que otros sigan decidiendo por nosotros y por nuestras vidas y eso, la verdad, es que no nos ha traído grandes resultados. Todo lo contrario. Entonces, dentro de esta experiencia, dentro de la institucionalidad, me he dado cuenta que con mayor razón debemos seguir luchando tanto afuera como adentro. Y esta lucha también tiene que desarrollarse en poder ampliar estos mismos espacios institucionales para que los que venimos de afuera de los sectores marginales no se nos haga tan difícil o más difícil que quienes siempre han estado en esos espacios de poder. Porque para nosotros poder ganar una elección es el doble o el triple de difícil que para cualquier persona común y corriente que siempre ha estado ligada hacia el mundo de la política institucional, digamos. Entonces quiero decir con esto que para nosotros aún sigue siendo necesario poder ampliar estos espacios, ya sea con escaños reservados dentro del Congreso para pueblos originarios, pero además con paridad de género que no tenemos, que no existe en Chile. Hemos avanzado a mayor cantidad de mujeres dentro del Congreso, pero eso no necesariamente nos ha llevado a la igualdad. Y estos procesos tienen que darse en conjunto con la ciudadanía para que podamos entender que es desde ahí, desde la ciudadanía, donde surgen las reales necesidades y las demandas que podemos ir canalizando a través de estas instituciones. Espero que en el futuro podamos tener muchas más mujeres indígenas, no solamente en el Parlamento en Chile, sino en todos los lugares del mundo donde hacen falta o donde hacemos falta. Porque creo que esa lucha no solamente la estamos dando allá, sino también acá. Rita ayer me comentaba que también había pasado por una situación más o menos similar cuando fue parlamentaria. Y eso creo que es justamente el reflejo del querer seguir avanzando en esta igualdad de derechos, que cada vez estamos acortando más la brecha, pero debemos seguir luchando para poder generar estos grandes cambios. Así es que agradezco mucho que podamos estar acá en esta mesa conversando y que estén interesados en este tema, porque más allá de hablar del feminismo, también hay que hablar del feminismo dentro de las comunidades, feminismo popular, feminismo antirracista, feminismo de todas sus aristas, ecofeminismo,
porque al final el feminismo está en todo, está en todos los sectores, donde hayamos mujeres, donde hayamos personas, donde hayamos compañeras, compañeres, compañeros que creamos en que es necesario avanzar, siempre va a estar el feminismo y desde ahí nos posicionamos. Así es que muchas gracias, compañeras, compañeros, compañeres. Gracias. Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu exposición y gracias también por situar esas luchas que todavía son necesarias y sobre todo nuestra presencia en distintas instituciones y en distintos ámbitos de la sociedad para poder luchar nosotras mismas por nuestros derechos junto a toda la sociedad, porque eso es lo que estamos esperando. Pasamos ahora a Tamara para hacerle la pregunta pertinente. Nos gustaría abordar una cuestión imprescindible en la genealogía del feminismo antirracista aquí justamente en España, y no es otra que la lucha del pueblo gitano y en concreto de los feminismos de las mujeres gitanas en casi todo el mundo y en este país, en España precisamente. En ese sentido, nos gustaría escucharte y que nos contaras cómo se lleva a cabo la lucha feminista como mujer gitana, por una parte, y por otra, qué acciones están desarrollando desde tu asociación, la asociación que presides, para luchar sobre todo contra el antigitanismo. Tamara, adelante. Muchas gracias. Lacho Dibes, egunon, buenos días. Gracias por invitarme a este espacio porque para mí es un honor que una mujer gitana esté aquí en estas jornadas feministas, que creo que no tenemos muchos espacios como estos para alzar nuestra voz. Así que gracias. Antes de contestar las preguntas que me ha hecho Rita, me hacía una yo cuando venía y estábamos planteándonos esta ponencia, era si el feminismo será antirracista o no será. Y más que responder a esa pregunta, porque todas la tenemos, lo que yo me pregunto es cuándo el feminismo, cuándo el movimiento feminista incorporará en su agenda, en todas sus luchas, en sus praxis, en sus quehaceres, a las feministas racializadas, a todas las feministas. Esa es la pregunta, no si será feminista o no será. O sea, no si será antirracista o no será. Y eso para mí es importante. Es un orgullo enorme para mí estar en este espacio para poder hablar sobre el feminismo gitano y en concreto sobre AMUGE, que es la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi. Y de hablar que AMUGE es un proyecto comunitario de un barrio muy concreto, del barrio de Otxarkoaga, que está ubicado en Bilbao. Un barrio donde el sistema capitalista, racista, patriarcal y antigitano le impone políticas de segregación, tanto urbanísticas como escolares. Esa es nuestra realidad. Vivimos en uno de los barrios más empobrecidos de Euskadi y no es una elección nuestra, es una elección impuesta y aquí venimos, ¿no? Y nuestro feminismo es un feminismo de ahí, desde el barrio. AMUGE nace en el año 2003 como Asociación Autónoma de Mujeres Gitanas, ¿no? Que nos rebelamos ante toda tutela en el año 2012. Esa autodeterminación nos lleva a declararnos como feministas gitanas y apoyarnos también en la teoría de la interseccionalidad que desarrollan nuestras hermanas afrofeministas para acuerpar o para dar cuerpo a eso que no sale solo, ¿no? Que es pensar en el feminismo interrelacionado con el clasismo y con el racismo como los ejes de opresión que atraviesan en nuestras vidas, añadiéndose también esas tres como mínimo, añadiendo otros ejes de opresión, como puede ser la edad, el lugar de procedencia, la diversidad sexual, de género, etcétera.
Y por eso hemos dado un salto a hablar de antigitanismo de género, antigitanismo interseccional, que esa es la conclusión a la que llegamos en el primer Congreso Internacional de Antigitanismo de Género que organizamos nosotras en octubre con más de 150 mujeres gitanas activistas de todas las partes, de muchas de las partes de Europa y para nosotras es un orgullo eso, ¿no? Sistematizar nuestras acciones de trabajo es muy complejo porque interrelaciona la atención directa con procesos de cambio social y con procesos de empoderamiento individual y colectivo. Y no podría ser de otra manera en un contexto tan precarizado como es el nuestro. Dos de cada tres familias gitanas vascas no tienen cubiertas sus necesidades básicas, llegando al 43% las que viven en extrema pobreza. Esto, datos del 2006. Después de la pandemia, los datos son tremendos. La situación de las mujeres gitanas en Euskadi es aún peor. Tenemos 20 años menos de esperanza de vida y solo el 6% de las mujeres gitanas en Bilbao no tienen el graduado escolar. Sintetizando mucho nuestro trabajo, no es únicamente el activismo ni únicamente la intervención social comunitaria. Continuamente combinamos ambas con un objetivo común, que es luchar contra el antigitanismo y luchar contra las consecuencias que tiene la vida de las mujeres gitanas desde nuestra práctica feminista y antirracista. Ay, perdonad. Bravo. Vale. Una de las bases importantes para ese empoderamiento, individual y colectivo y para hacer incidencia en la sociedad mayoritaria, es conocer nuestra historia. Sabemos que los estereotipos antigitanos les ha servido de herramienta para justificar la persecución hacia nuestro pueblo. Y como bien explica nuestra prima Patricia Caromaya, han optado con una naturaleza dicotómica y diferencial cuando se refieren a hombres y a mujeres gitanas, ¿no? Por ejemplo, desde los tiempos de Miguel Cervantes se nos representa a las mujeres gitanas como zalameras, embaucadoras, y a los hombres gitanos como vagos o delincuentes, ¿no? Estas estrategias no solamente pretenden deshumanizar al pueblo gitano, sino que seamos la otredad interna en Europa por excelencia. En palabras de nuestra prima Pastor y Filigrana, sirve para leccionar a la población blanca, construyendo un canon de mujer blanca en contraposición a ese arquetipo de mujer estigmatizada, ¿no? En el siglo XXI se nos sigue representando como mujeres sometidas a hombres machistas, frente a mujeres supuestamente liberadas y a hombres supuestamente deconstruidos. Es muy fuerte, ¿eh? Como decía, una herramienta importante para desactivar esos estereotipos es conocer nuestra historia, pero otra muy importante es divulgarla. Y divulgarla para hacer esa contranarrativa, porque es fundamental escuchar a los cuerpos. Y no solo hablando de los episodios más tenebrosos y duros de nuestro pueblo, como han sido los intentos de exterminio. En Europa, en España ha sido brutal. Con nuestro pueblo, sino rescatando del olvido a nuestras ancestras, esa resistencia pura de un pueblo como es el nuestro. Es por ello por lo que estamos investigando en Euskadi las huellas de las mujeres gitanas vascas. Ya hemos lanzado el primer libro, Tras las huellas de las mujeres, Romanía Din, las contemporáneas, y ahora estamos reescribiendo la historia de las mujeres históricas, ¿no? Para saber lo que vivieron las curanderas en la época de la Inquisición y también para saber los saberes que tenían las comadronas en las diferentes épocas, entre otras muchas huellas que os presentaremos el año que viene. También es importante, ¿no?, saber que llevamos 600 años, eso está bien,
resistiendo a la eterna acusación de que somos ladronas por naturaleza, que los medios de comunicación lo siguen fomentando y que tiene un impacto directo en nuestras vidas. No podemos ir de compras tranquilas sin que nos persiga el de seguridad o la de la tienda. No podemos acceder a un empleo, no podemos acceder a una escuela que no esté segregada. Es así, o sea, no podemos a una vivienda. Sigue estando esos prejuicios ahí presentes y por eso otro de nuestros proyectos ha sido la campaña Nos Persiguen, para sacar en la vía pública, en el debate público, el cómo nos están tratando, ¿no? En 2021 demostramos que ese hostigamiento es sistémico. Nada más que entramos por la puerta nos persiguen y lo hemos hecho a través de la metodología del testing. El 80% de los establecimientos a los que fuimos se nos persiguió por el hecho de ser gitanas, pero el 100% de las mujeres gitanas que estuvimos nos discriminaron todos los días a todas. Y eso tiene que acabarse, porque ahora mismo, el día 13 de febrero, nos llegaron dos casos muy importantes y muy dolorosos para nosotras, a las que hemos tenido que dar una respuesta. Uno de los casos ha sido especialmente doloroso, porque dos hermanas gitanas han acudido a una tienda, el de seguridad le ha perseguido, se sintieron incómodas y maltratadas por el personal de la tienda, se fueron a otro espacio, no pitaron, no hicieron nada, llegaron a la otra tienda y se personó el cuerpo de seguridad, seis agentes, las retuvieron en los probadores, le hicieron un cacheo material y corporal, incluso teniendo que quedarse en ropa interior. Y eso ha acabado con la indignación de nosotras y con toda esa rabia de querer convertir lo que es cotidiano en noticia. Esto se tiene que acabar, y se tiene que acabar porque estamos agotadas de esta persecución sistémica y os necesitamos, de verdad que os necesitamos. Esos casos nos han llevado a hacer, a dar respuesta con una rueda de prensa, con una manifestación, la primera que hemos organizado, y con mirar las vías jurídicas y administrativas que nos da este sistema, que no son muchas en este tipo de casos, para reparar en lo posible esas acciones y esa vulneración de derechos que han sufrido nuestras hermanas y que llevamos sufriendo el pueblo gitano desde hace 600 años. Y el objetivo es triple, ¿no? Por un lado, que las mujeres gitanas nos sigamos organizando de forma para seguir saliendo a la calle y que ninguna agresión esté sin respuesta cuando se vulneren nuestros derechos. Por otro lado, que la ciudadanía tome conciencia y rompa su silencio, por favor, que acuerpe, que no piense que si nos paran es porque hemos hecho algo, porque es lo que se tiende a pensar, y no estar. Os pedimos a las feministas, porque no se lo vamos a pedir a la extrema derecha, que estéis ahí, joder, que nos están negando el antigitanismo. Vale. Y el tercer objetivo que nos marcamos es que tanto el personal de las tiendas como los cuerpos de seguridad revisen si es que tienen protocolos para no, o que los desarrollen para no seguir sufriendo este acoso, y les recordamos que si no estarán incumpliendo la ley recientemente aprobada de igualdad de trato y no discriminación. Me he pasado del tiempo, así que luego volveré con una cuestión que tengo pendiente. Que Dios los bendiga. Disculpar. Una de las cuestiones que ha puntualizado nuestra amiga Tamara es el reconocimiento de la historia para que no se siga deshumanizando a las poblaciones no blancas. Eso es algo fundamental. Sobre todo y muy resumido, para crear una contranarrativa de la que se ha expuesto a los cuerpos que hasta ahora estamos viviendo esa opresión. Crear una contranarrativa para rescatarnos de donde nos empujó los pueblos del norte y a los pueblos del sur, que no queremos donde estamos. Queremos una igualdad, equidad en toda la sociedad, para todas y para todos.
Por tanto, vamos a seguir en el turno que lo habíamos empezado y pasamos ahora a Mónica. Esperemos, ¿los temas de intérprete están resueltos? Vale, si alguien tiene alguna duda, ella hace el resumen de lo que vas a exponer, Mónica. Es un placer contar con tu presencia en este encuentro. La historia de tu lucha y la de muchas mujeres en Brasil ha sido siempre y es una constante referencia para muchas de nosotras. Si algo hemos aprendido también de los feminismos antirracistas es que es importantísimo situarnos en los lugares en los que nos hallamos y nos encontramos. En todos los territorios y los cuerpos muestran las mismas opresiones y por ende las mismas resistencias. Desde ahí quería preguntarte, querida Mónica, ¿cómo como mujer feminista y lesbiana y que ahora ocupas un cargo importantísimo como concejala de Río de Janeiro, cómo es disputar esos espacios institucionales, más aún desde la marcada identidad en la que te posicionas, y qué puede aportar el movimiento antirracista, feminista y LGTBI al nuevo horizonte de Brasil? Boa tarde. Nossa, agora foi demais. Boa tarde a todas. Obrigada, Rita, pela pergunta. Primeiro, eu gostaria de agradecer a organização desse evento por proporcionar espaços como esse, onde a gente pode estar fazendo um debate que hoje é tão atual e importante a nível global. Peço desculpas porque não falo espanhol, mas vou tentar falar devagar e espaçado para que a gente possa ter o máximo de compreensão e, caso alguém tenha alguma dúvida, eu fico à disposição depois do nosso debate. Como a Rita coloca, eu acho que é importante, antes de responder objetivamente a pergunta, a gente contextualizar de que lugar é esse que nós estamos falando. Eu venho do Brasil, um país que está contextualizado dentro da América Latina, mas que ainda assim tem suas particularidades e diferenças, inclusive expressas no próprio idioma, de outros países latino-americanos. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo. A gente está falando de um país que tem uma democracia muito frágil, muito jovem, e essa democracia foi construída em cima do sangue do povo negro, em cima do sangue do povo indígena. Portanto, quando a gente fala no Brasil sobre a luta antirracista, a gente está falando majoritariamente de uma luta que está querendo construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde contemple a população negra e a população indígena. Nos últimos 4 anos, o mundo acompanhou o período tenebroso o qual o Brasil atravessou, que foi sobre o governo de Bolsonaro. E eu venho do Rio de Janeiro, que é uma cidade que é o berço do bolsonarismo. E quando a gente olha para o Brasil, sobretudo no ano de 2018, quando Bolsonaro é eleito presidente da República, a gente pode ter uma aula do que é a política do Brasil hoje. Em 2018, Marielle Franco, minha companheira, era então vereadora da cidade do Rio de Janeiro e foi brutalmente assassinada na noite de 14 de março de 2018, um crime para o qual o Estado ainda não respondeu quem mandou matá-la. Um assassinato político que abalou a democracia do país, vai completar 5 anos no próximo dia 14 e ainda não há solução. Um mês depois, Luiz Inácio Lula da Silva, que queria concorrer a presidente da República, se tornou um preso político para ser retirado do processo eleitoral. Hoje, ninguém mais questiona a natureza da prisão do Lula, porque o objeto era justamente retirá-lo do debate, da corrida à presidência da República, para que Jair Bolsonaro pudesse se tornar, então, presidente. E assim foi em outubro de 2018. Jair Bolsonaro era um homem que tinha quase 30 anos de parlamento e não havia tido nenhuma contribuição expressiva ou positiva para a sociedade, pelo contrário. Era apenas conhecido pelo seu discurso misógino, racista, machista, LGBTfóbico. E se tornou presidente da República porque expressou
uma parte da sociedade e um desejo de que do retrato de um Brasil que é racista, que é patriarcal, que é misógino, que é LGBTfóbico. Os últimos 4 anos foram de muita luta e as mulheres tiveram um papel de protagonismo que foram imprescindíveis para conter o avanço do retrocesso que a política bolsonarista estava ali promovendo. As mulheres, tanto o movimento feminista, quanto o movimento LGBT, quanto o movimento negro, quanto o movimento indígena, tiveram um papel fundamental para que o Brasil não caísse no abismo do horror em que a política bolsonarista estava ali implementando. Graças a muita luta dos movimentos sociais, graças a, principalmente à luta das mulheres, conseguimos eleger, agora no final do último ano, Luiz Inácio Lula da Silva, novamente presidente da República. Construindo então uma frente ampla que ia de diálogo desde a esquerda até o centro-direita, os mais moderados, para que a gente conseguisse eleger Lula e enfrentar ali o avanço do fascismo que era imposto por Bolsonaro. Não foi uma competição fácil, né? A gente não teve eleições que foram fáceis, e no resultado das urnas, a gente teve um segundo turno, e no resultado das urnas, o bolsonarismo, como uma ideia e como um conceito político, ele não foi derrotado. Jair Bolsonaro foi derrotado nas urnas, mas a ideia bolsonarista como um conceito político, ela sai fortalecida das urnas, tendo em vista que quase metade da população brasileira votou em Bolsonaro. Mas eu, honestamente, me recuso a acreditar que metade da população brasileira, quase metade da população brasileira, tenha votado em Bolsonaro porque é fascista. Mas votou porque há uma descrença política e ideológica no Brasil que não é dada de maneira casual, mas como um projeto de poder. O Brasil é considerado um país da corrupção, o Brasil é considerado um país que não fala sobre memória, verdade e justiça, diferente de outros países da América Latina, por exemplo, que prezam pela construção da memória para que nunca mais aconteçam horrores como a ditadura militar, por exemplo. O Brasil tem um projeto de poder que é justamente construção do apagamento da memória. E, nesse aspecto, por isso é muito importante falarmos do caso Marielle Franco. Porque, Marielle, o Brasil é um dos países que mais mata defensores de direitos humanos no mundo e menos responde. É um dos países mais racistas do planeta. É o país que tem a maior população negra fora do continente africano e, mesmo assim, tem o racismo como uma questão estrutural a ser urgentemente combatida. Quando Angela Davis nos diz que quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a estrutura da sociedade, o resultado que vemos isso da comoção do assassinato de Marielle Franco é justamente falar sobre esse poder de movimentar as estruturas. A sociedade, tanto a comunidade brasileira quanto a comunidade internacional, se indignou com o assassinato de Marielle, que era uma mulher negra, que era uma mulher pobre, que era uma mulher socialista, que era uma mulher feminista, que era uma mulher representante das pautas LGBTs, que carregava no seu corpo e nas suas histórias todos os aspectos de uma defensora de direitos humanos pela qual lutava. E a sociedade, em alguma medida, se identifica e não aceita essa barbárie que é a sua execução política. Quando reivindicamos justiça por Marielle, nós reivindicamos a democracia no Brasil. Porque, enquanto não houver justiça por Marielle Anderson, o que o Estado brasileiro diz, tanto a sociedade brasileira quanto a comunidade internacional, é que hoje existe no Brasil um grupo político que é capaz de assassinar como forma de fazer política na certeza da impunidade. Desculpa. Mas não assassinou qualquer corpo. Assassinou o corpo que o Brasil julga o corpo descartável, que é o corpo negro, que é o corpo feminino, que é o corpo LGBT, que é o corpo feminista, que é o corpo socialista. Portanto, a luta por justiça e reivindicação é uma luta pela democracia. Em 2020, eu concorri às eleições de vereadora, que é aqui como Conserrara, que era o mesmo cargo que Marielle ocupava. Fui eleita e hoje, naquele espaço da Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
reflete, na verdade, toda a política do Brasil, que é uma política misógina, que é uma política extremamente conservadora. Então, está no espaço da política institucional como uma mulher lésbica de origem da favela, como uma feminista, uma socialista. É um ato de reivindicação de justiça por Marielle, porque essa justiça reflete, na verdade, uma igualdade social. O feminismo que eu acredito é o feminismo para 99%, portanto, não cabe transfobia, portanto, ele é ecossocialista, portanto, ele é anticapitalista, portanto, ele é necessariamente antirracista. Não há possibilidade da gente falar de um feminismo que preza pela igualdade social sem a luta antirracista. Por isso... Por isso, é uma tarefa de todas as pessoas. É uma tarefa de todas as pessoas, em especial das pessoas brancas e das pessoas que têm um compromisso na busca de uma sociedade mais igualitária. E eu finalizo aqui, na verdade, pedindo um apelo para vocês, considerando que no próximo março será, no próximo 14 de março, será a completar 5 anos do assassinato de Marielle. Muito se diz... sobre o grito de Marielle presente. Mas a verdade é que Marielle, enquanto pessoa, enquanto minha companheira, não há mais presente. Tentaram matar Marielle e mataram seu corpo físico, mas as suas ideias existem em cada pessoa e em cada mulher feminista que busca uma sociedade mais justa e mais igualitária. E essa é uma luta de todas. Enquanto viúva, mas principalmente enquanto defensora de direitos humanos, enquanto feminista, eu gostaria de pedir a vocês uma ajuda, que é justamente fazer esse apelo de justiça por Marielle, que reivindica também a democracia. Nós temos agora no governo do Lula um novo momento de política no Brasil que nos dá mais esperança sobre esse processo democrático. É um governo mais comprometido com memória, verdade e justiça, é um governo mais comprometido com a elucidação do assassinato de Marielle Anderson. Temos hoje Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas. Temos Aniele Franco, irmã de Marielle, à frente do Ministério de Igualdade Racial, também importantíssimo na luta antirracista. Temos, enfim, um governo que preza pela democracia, mas há que se cobrar justiça por Marielle para falar sobre memória. E, diante disso, eu vou daqui gritar o nome dela e, ao invés de vocês gritarem justiça, presente, desculpa, eu peço, por favor, que gritem justiça, para que a gente cobre do Estado brasileiro, mesmo neste governo mais parceiro e democrático, que haja justiça por Marielle Anderson, para que a gente possa, enfim, restabelecer o Estado democrático de direito no Brasil. Então, daqui eu grito o nome dela e daí, por favor, vocês gritem justiça. Combinado? Mulheres do mundo, Olivo, viva o feminismo! Muchísimas gracias. Cuestiones que puedes traer de lo que has dicho es el reconocimiento y la justicia por estos asesinatos que se han producido en Brasil, tan evidentes, y que estamos todos muy, muy tristes por lo que pasó con Marielle, que no queden, sobre todo, impunes. Y que también has hablado de racismo estructural, más allá de que más de la mitad de la población de Brasil la forman personas afrodescendientes, personas negras, que no están en los lugares en el que deberían de verdad estar para poder proyectar el progreso de esa sociedad. Queremos acabar con el racismo aquí, en Brasil y en todas partes. Muchas gracias por tu...
Pues ahora nos toca hablar con Gabriela. Gracias, compañera, por estar aquí. Nos gustaría hablar más sobre el activismo político de los movimientos migrantes y antirracistas, en concreto por parte de las mujeres latinas en España. Y es que gran parte de los movimientos antirracistas están impulsados por personas migrantes en nuestro país, y esto es evidente y lo sabemos. En ese sentido, te preguntaría, ¿cuáles son las acciones que están articulando las mujeres migrantes en el activismo antirracista y cuáles son las dificultades para activar la subjetividad política en el feminismo y, en un sentido más amplio, la transformación social? Gracias, Rita. Nunca está de más. Buenos días, compañeras. Gracias por la invitación. Estos espacios son importantes para escuchar las voces de esos otros feminismos que están muy lejos de ser hegemónicos. Hablar de los temas en común, las opresiones de raza, clase, género y religión, nos ha traído hasta aquí. Primero, déjenme lamentar las ausencias. Faltan en el mundo los más de 50 asesinados de la dictadura de la feminista blanca Dina Boluarte, dictadora del Perú. Actualmente hay una dictadura racista y antiindígena en el Perú. La represión es feroz y no hay garantía jurídica para nadie que quiera ejercer su derecho a la protesta y a la lucha. Se encarcela a las mujeres indígenas que han ido a pedir la renuncia de la dictadora porque la policía les ha matado a sus hijos. Y este gobierno y esta policía ha asesinado con armas que ha vendido una empresa española, que lo sepan, y que ahora el gobierno de España ha suspendido esa venta por el informe de amnistía, pero se vendieron. En cualquier caso, seguimos esperando una declaración de condena enfática de parte del gobierno de España contra esta dictadura. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Esperemos buenas noticias cuando acabe este congreso. No estamos todas, y eso hay que decirlo. Falta Safia, como ha comentado Rita, en esta mesa con su bebé, y también hubiera estado bien que participara en la mesa de maternidad por obvias razones. Hay cosas que son mejorables de este encuentro, pero creo que estamos aquí para escucharnos. Faltan también las y los que están trabajando para que nosotras estemos aquí. Falta Francia Márquez, que iba a venir, pero no pudo. Esperemos que no se haya volteado. También lamento la ausencia de todas las personas del antirracismo y del no que se inscribieron en la primera ronda de inscripciones y que finalmente se anuló. Y que en la segunda ya no encontraron entradas. Nos hace falta su calorcito. En su libro Contra el feminismo blanco, Rafia Zakaria habla de ciudadanas del imperio en el siglo XIX y de expertas en el siglo XXI como las únicas operarias universales e históricas de la liberación de las mujeres en todos los campos. También en los de la liberación sexual e identitaria, donde las otras son las colonizadas porque hasta ahora no han hecho nada al respecto. No han dejado a sus maridos, me incluyo, a sus países, a sus guerras, a sus religiones, a sus vestimentas, a sus familias, a sus mandatos patriarcales, a sus trabajos de mierda, con lo sencillo y necesario que es, ¿no? Y en eso, Rafia es contundente.
Construir una verdadera solidaridad feminista implica exponer y minar la supremacía de la blanquitud en el seno del feminismo. Si están aquí ya deberían saberlo, que lo más importante que ha ocurrido en los últimos días respecto a este tema es que las compañeras del Movimiento Antirracista de Madrid realizaron una jornada especial en el Congreso, Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización Extraordinaria. De personas migrantes en el Estado español, en la que se presentaron las principales demandas del movimiento. Quiero expresar mi agradecimiento y mi enorme admiración por las compañeras del activismo antirracista y migrante a nivel estatal que han conseguido este enorme logro. Pido un aplauso para ellas. ¡Ya! ¡Ya! 700.000 firmas se rayaron, se les fue la olla. Esperamos que sea la piedra de toque para que este año se apruebe la regularización de cientos de miles de personas en situación irregular. Yo se lo he dicho personalmente a la propia ministra Irene Montero, mi amiga, y a otras personas de igualdad que también son mis compañeras. Si el feminismo no se la juega este año 2023 por el antirracismo, así como se la ha jugado por la comunidad LGTB el año pasado y la ley trans, que todas aplaudimos, habremos fracasado como feministas antirracistas. Derecho de llamarnos feministas antirracistas. Bueno, ustedes un poco menos. No se pueden abanderar causas en las que estamos poniendo el cuerpo, me decía ayer Rafia por teléfono. No se puede, ¿no? El ejemplo es eso, ¿no? Que no se haya podido conciliar con ella, conciliación, esa palabra tan en boca del feminismo, y tener una mesa de maternidad aquí. Eso es parte de lo mismo. Y por eso también estamos aquí y por eso hemos sido invitadas, porque se entiende que el antirracismo es una de las preocupaciones de este ministerio. Y si lo decimos con esa autodeterminación y radicalidad, el feminismo será antirracista o no será, es porque creemos que habrá en algún lado voluntad política, ¿alguien la ha visto? O porque en algún momento, esté donde esté, se manifieste esa voluntad política. Pero yo lo que les aseguro es que el antirracismo no será esa pequeña cuota inofensiva que algunas quieren que seamos. En el gobierno o en la política o en la calle, para que las instituciones puedan mostrarse antirracistas o conseguir ayudas, pero que no genera los cambios de fondo que necesitamos. Y si algo aprendimos y aprendemos cada día de nuestras compañeras del feminismo negro, del feminismo indígena y de tantas que nos han precedido, es que nada sobre nosotras y nosotres. Se trata de ser protagonistas del cambio que queremos para nuestras comunidades y por eso debe ser reconocida nuestra agencia política. Regularización ya es eso. No es nada más que eso, es agencia política y justicia. El gobierno no puede promover una reforma unilateralmente a la ley de extranjería sin nosotras. Regularización ya es una iniciativa legal salida orgánicamente del seno de nuestras comunidades, ahora con muchos apoyos, pero que tiene un enfoque de derechos porque está pensado desde nosotras. Cuando decimos feminismo blanco, decimos feminismo de la guerra, que acepta que se den armas a Ucrania.
Cuando decimos feminismo blanco, decimos Dina Boluarte, la dictadora del Perú, que co-gobierna junto a las fuerzas de seguridad del Estado. Ni Lula, ni Petro, ni Boric, ninguno parecido a ellos está gobernando ahora el Perú. Es una mujer. Una mujer que está asesinando a gente que protesta en el Perú. Gente que ha sido oprimida durante siglos y que está levantando la voz de una manera ejemplar. Pido por ello y por mi pueblo que España se tome en serio y condene de una vez y exija la renuncia de esa persona, de esa mujer, que debe ser juzgada por sus crímenes. Cuando decimos feminismo blanco, decimos maquillar y lavar la cara de un gobierno que aún tiene entre sus filas a Marlaska, responsable político de la masacre de Melilla. Responsable Marlaska, dimisión ya. Marlaska, dimisión ya. Marlaska, responsable político de la masacre de Melilla. Un crimen de lesa humanidad. Y ya está en manos de los terroristas. Cuando decimos feminismo blanco, decimos gente muriendo y poniéndose en riesgo en plena pandemia por no tener papeles, por no tener derechos. Y en lugar de llevar a primera línea de las demandas esto, estaban peleándose por quién es mujer y quién no. Feminismo blanco, decimos instrumentalización de nuestras luchas. Cuando decimos feminismo blanco, decimos feministas famosas y que no señalan el racismo dentro del movimiento. Cuando decimos feminismo blanco, decimos es el relato de las feministas que las muestran siempre cumpliendo un papel crucial en las vidas e historias de las racializadas y siendo el centro de todo. La emancipación de las segundas depende en última instancia de los recursos, el trabajo de Adivoso y la ilustración de las bien intencionadas, pero no. Cambio de tema. Ironías de la vida. Mi situación como extranjera en este país, que pueda moverme, viajar, cobrar, amar, follar, dedicarme al periodismo y a la literatura, estar con mis compañeras trans, con mis compañeras putas, publicar mis libros, tirarles junto a mis compañeras de vez en cuando a la cara su colonialismo en este país, se debe a que el Partido Socialista, el PSOE, mayoritario socio de este gobierno, realizó una regularización de 600.000 migrantes en 2004. Hay gente del CEO, ¿eh? Si pudieron entonces, deberían poder ahora. Es un tema de justicia social. Es un tema de justicia con estas personas que trabajan ya, que trabajaron en pandemia, que trabajan sin protección, sin derechos, que forman parte de la economía sumergida española, mientras pues ya sabemos, nos peleamos por si es un derecho o es un capricho pedir los derechos de las mujeres trans. Insisto, ¿qué le vamos a enseñar a nuestras hijas? Antes, como ahora la derecha y parte de la izquierda, desplegó su política del miedo, generaron alarma social diciendo que eso iba a crear un efecto llamada, pero realmente no fue así. Es más, para el Estado español esto se materializó en cerca de 2.300 millones de nuevos ingresos. Y seguro no querrán que les recuerde que el PP también regularizó en el pasado, pero claro, para esclavizar como es su estilo. Yo no tengo respuestas hoy, compañeras. Lo que tengo son preguntas en este escenario. ¿Este año será el año del antirracismo o seguiremos postergando a las personas más vulnerables de este país? Me gustaría que no nos contestaran no solo con que están ayudándonos con la mesa de parte, sino que van a hacer más, mucho más. Se lo pregunto a la ministra por si está aquí entre nosotras, se lo pregunto a las compañeras de igualdad, se lo pregunto a Rita.
se va a apoyar la aprobación de la ILP Rebollar hasta el final como la ley orgánica contra el racismo, al punto de que si mañana fueran las elecciones presidenciales, condicionarían a estas leyes un segundo hipotético gobierno de socios. Me quedo esperando respuesta. Más del 60% de las personas que se benefician de la ILP o se beneficiarían de la ILP Rebollar, digo, son mujeres. Vamos a darles la espalda. ¿Me pueden, por favor, acompañar en la mesa a las compañeras del movimiento que estén presentes, por favor? Y les pido un aplauso para ellas. Hola, compañeras. Oli. Estamos agotadas, ¿vale? Pero aún así estamos aquí y parte de lo que somos y de cómo entendemos la lucha es que la compañera Gabriela Wiener nos haya cedido hoy unos minutos porque no estamos invitadas a esta mesa. Y muchas gracias a las compañeras por cedernos este minutito. Son dos cositas que me he escrito porque estoy nerviosa. Hay muchas compañeras y compañeros aquí que nos acompañan y hoy es un día emocionante y especial para nosotras. Por primera vez en la historia, nosotras, autoorganizadas, las organizaciones de mujeres y migrantes autoorganizadas con nuestra agencia política, hemos llegado a reunir más de 500.000 firmas en una iniciativa legislativa popular para presentarla al Congreso. Y además, el día 22 hicimos una jornada a la que acudieron los representantes de muchos partidos políticos, excepto el PSOE. El PSOE, el PP y Ciudadanos no estaban allí, ni siquiera tuvieron la deferencia de presentarse. Quiero decir dos cositas respecto al tema del nombramiento de migrantes. Migrar es un derecho y quiere decir que tomamos decisiones. Nosotras no somos migrantes, somos expulsadas del neoliberalismo y el extractivismo en nuestro país. Expulsadas económicas. A nuestras madres no les dieron la oportunidad de decidir migrar. A nuestras madres las obligaron a migrar por violencia política, violencia sexual, por violencia económica, por violencia contra nuestros cuerpos y nuestros territorios. Y ese extractivismo os interpela a todas vosotras, compañeras. Ese colonialismo os llama a vosotras también. Venciendo las limitaciones económicas y de no tener papeles, venciendo nuestras jornadas laborales extenuantes, hemos logrado recoger las firmas que nos exigía este Estado para presentar una iniciativa legislativa popular al Congreso. Es una de las iniciativas legislativas populares que más firmas ha conseguido en vuestra historia para llegar al Congreso. Eso lo hemos conseguido nosotras. ¡Nosotras! Compañeras, compañeras, nosotras no queremos ser históricas, nosotras somos la historia, somos protagonistas de la historia. La historia es nuestra. Esa historia, compañeras, que nos obligan a escribir desde los márgenes, esa historia que nos obligan a escribir desde la expulsión absoluta de los barrios, de los pueblos, desde vivir en los sitios más absurdos, desde tener que aguantar las viviendas infrahumanas que están aguantando los compañeros y las compañeras jornaleras en Huelva. La ley de extranjería que debía ser lectura obligada, compañeras, para todas las feministas de cabecera, en la mesilla. La ley de extranjería, compañeras,
habla de vuestro Estado. Habla de vosotras más que de nosotras. A nosotras nos obliga y nos irregulariza, pero habla de cómo está montado este Estado racista, clasista, explotador, violador y colonial. En este mismo momento, en Barcelona, hay una concentración por la reapertura del CIE y el módulo de mujeres donde tenemos a 12 compañeras, cuyo único delito es no tener papeles, encerradas en un centro de internamiento de extranjeros en Barcelona. Y mientras tanto, compañeras, se construye un macro CIE, telita, en Algeciras. Vamos a ver si va a terminar de construirse. ¿Lo mismo? No. Vosotras ya sabéis, compañeras, que las cadenas globales de cuidados son responsabilidad de todas las mujeres que no les dicen a los hombres que asuman su responsabilidad. Por eso venimos a cuidar. Por eso nos necesitan aquí, en los huertos, en las casas y en las residencias, porque no hemos sido capaces, desde el feminismo, de interpelar a los hombres para que ocupen el espacio y un Estado que no está cuidando a las mujeres y no está asumiendo su rol de cuidados. Y voy terminando agradeciendo un montón de verdad a todas las compañeras que en este momento están aquí, a todas, cada una de esas 700.000 personas que pusieron su firma. Muchísimas de ellas con DNI, muchísimas compañeras nacionalizadas españolas, pero también muchísimas compañeras y compañeros españoles que cuando veían nuestros rostros y nuestras luchas se acercaban a firmar. De verdad, muchísimas gracias por todas ellas. Regularización ya, más de 500.000 firmas. Esto es un mecanismo que interpela a un estado de muerte. Y aquí hay una mujer a la que yo admiro extraordinariamente y que seguramente acudirá uno de estos días, que se llama Brigitte Vassallo. Esta mujer, compañeras, esta mujer está haciendo algo que es muy importante para vosotras. Está rasgando las propias raíces de la propia inmigración española, porque si rascáis en vuestras propias historias, en vuestros propios orígenes, veréis que este Estado también expulsó en los años 50 y 60 a vuestras abuelas. También lleváis en las venas la pulsión de la lucha antirracista y antimigración y anticolonial. Buscadla, compañeras, la tenéis en vuestras venas. Leed a esta compañera. Y para dar paso a mi compañera Verónica, os digo, compañeras, que esto es una cuestión de este momento. El PSOE tiene que aprobar esta ley este momento. No podemos retrasar más. Son más de 500.000 personas, un tercio de ellas son menores. Y tenéis que daros cuenta de que esto es una cosa vuestra, compañeras. Vosotras interpeláis. Nosotras no tenemos obligación de seguir haciendo incidencia política. Y la hacemos cada día. Pero vosotras tenéis la obligación de hacer incidencia política y hacer incidencia social para defender una ley que es justa. Si no, ¿de qué feminismo estamos hablando? Bueno, queríamos añadir. Gracias, compas. Pero un momento, por favor. Aquí están las antirracistas. Bueno, ahora sí, un segundo, por favor. No os quitamos más tiempo. Gracias por escuchar y gracias a las compas que no, hemos venido aquí y venimos con muchas reivindicaciones de largo rato. Actualmente estamos exigiendo que se apruebe la regularización ya.
por muchísimos motivos, pero también la Ley Orgánica contra el Racismo. Porque si actualmente no estamos señalando al artículo 11 de la Constitución que nos puede dar la nacionalidad o nos la puede quitar y que nuestras libertades finalmente las deja a la Ley de Extranjería y no está hablando de la abolición de la Ley de Extranjería o la derogación, entonces nos lo cuestionamos. Que tampoco está garantizando el derecho de asilo. Entonces nos lo cuestionamos, ¿vale? Y lo que queremos es regularización ya y, en segundo lugar, que se eliminen de la Constitución tanto el artículo 11 como el 13, que meten nuestros derechos a una listilla de la compra. Porque ser migra, racializada, es tener los derechos recortados en una ley asquerosa que se llama de derechos y libertades. Pero aquí, ahora mismo, en manos de esta dirección general, a la cual apoyamos todo el esfuerzo de las negritudes al organizarse, exigimos también al conjunto del Ministerio, a Irene Montero concretamente, que dote de las partidas presupuestarias necesarias para que se desarrolle la Ley Orgánica contra el Racismo, porque hablamos de urbanismo, hablamos de escuelas, hablamos de muchas cosas. Pedimos que igual que se cuentan los feminicidios, se cuenten todos los asesinatos por el racismo, ¿vale? Y que las violencias racistas no son solamente quitarnos la vida, no están solamente en el Código Penal, no son solamente los delitos de odio contra los cuales es muy, muy importante luchar. Necesitamos la Ley Orgánica contra el Racismo, porque somos antirracistas en términos estructurales e institucionales. Entonces, si hay una ley que dice que es una mierda y nos recortan los derechos, esta no debe existir. Y esa es la Ley de Extranjería. Si hay un mínimo que puede hacer este gobierno es decirle al PSOE: no os doy el apoyo al gobierno si no se aprueba la regularización ya, si no se aprueba la Ley Orgánica contra el Racismo y si no se empieza a hablar de la derogación de la Ley de Extranjería. En esos términos. ¡La gente cada día! ¡La Ley de Extranjería mata gente cada día! Y por no parar, que deje de bloquearse la mesa de investigación contra los asesinatos ocurridos en Melilla. Sobre este gobierno, lamentablemente, aunque sé que hay grandes esfuerzos para que así no sea, caen muchas muertes. ¿Vale? ¡Más! ¡Regularización ya! Muchísimas gracias, de verdad, a todas. Bueno, pues muchísimas gracias. Deciros que lo que ha ocurrido aquí muestra un estado que creo que es histórico, histórico de verdad, y tenemos todos que tomar, todos y todas, que tomar notas con lo que ha ocurrido. Fuerza a esa ILP y fuerza a que también se apruebe la Ley Orgánica contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia. Os doy enormemente las gracias porque creo que después de todas las palabras de las compañeras hay poco más que decir. Muchísimas gracias.
por favor, una última cosa, una última cuestión, por favor, ya que hemos... Quería comunicar una última cuestión y es por favor que salgan muy despacio y en orden, porque no, lo digo porque hemos permitido más gente que puede soportar el aforo, para que no se cree ninguna situación de peligro. Gracias.